So we're running a little bit behind. I'm going to try to get through this talk more quickly, although when I was initially getting the communication about the topic for this particular talk, the subject was going to be coordinating radiotherapy with immunotherapy and with TKIs. And then when I saw the program, y después cuando vi el programa vi que esto era inmunoterapia, así que yo tengo algo de TKI, tengo unas láminas con TKI, pero voy a restringir mis comentarios básicamente al cerebro y la radioterapia y el tratamiento TKI, haciéndole eco a algo del que dijo el doctor Gandara y también dando un poco de contrapunto. En primer lugar, viendo los inhibidores de punto de check inmunológicos, ya vimos una discusión elocuente acerca de los cambios rápidos en el cambio en lo que dijo el doctor Gandara. Y Claudio también ha mostrado un poco acerca de el estudio Pacific. Pero hay una lógica bastante importante con base científica para combinar la terapia inmunológica con radioterapia. Hay muchos datos de laboratorios que sugieren que la radioterapia puede, de hecho, mejorar la respuesta inmunológica, y eso es a través de varios mecanismos, incluso la regulación ascendente de los y que también interfiere con el interferón. Así que esto ha llevado a la teoría de que la radioterapia podría potencialmente convertir los que no respuesten a los checkpoints inhibidores a respondedores. Uno de los ejemplos más famosos de esto es un paciente con melanoma que recibió radioterapia durante el tratamiento con estos inhibidores y estaba progresando lentamente y desarrolló una metástasis paraespinal que fue tratado con SBRT. Ahora, el grupo que lo estaba tratando evidentemente estaban moderando el resto de su estatus de enfermedad y notaron después de la radioterapia había respuestas a pesar de que no había cambiado la terapia sistémica, además del cambio de del área de radiación. Y esto es poco usual y esto se han visto de vez en cuando. Aquí tenemos unos marcadores inmunológicos y había una correlación significativa con estos marcadores en términos de una mayor inmunidad en el paciente después de que se le dio radioterapia y también la subregulación de la inhibición inmunológica. Así que llegando a la parte del pulmón, en el mundo de las terapias dirigidas, hubo un estudio dirigido muy interesante que fue publicado en el Lancet del año pasado, donde los pacientes se incluyó en el estudio Keynote-001 y se trataron en un solo instituto. Fueron 98 pacientes y ellos pasaron a un análisis de subgrupos para ver quiénes eran los que estaban recibiendo radioterapia, tenían algún impacto en su respuesta a los inhibidores del punto check que estaban recibiendo. Y lo interesante es que descubrieron que los pacientes que habían recibido radioterapia antes del pembrolizumab tuvieron una mejoría importante en la sobrevida. Y esto apoya la idea de que hay una mejora en la inmunidad después del tratamiento de radioterapia. Pero esto es un estudio retrospectivo de los pacientes. Y de hecho, esto fue cierto tanto para el PFS como para el OS. Y esto da una mejoría importante. Analizaron también esto con un análisis de multivariables y vieron que el factor prognóstico más significativo era recibir radioterapia, ya sea si los pacientes tenían enfermedad en el cerebro o no. Esto ayudó a ambos grupos de pacientes si recibieron radioterapia al cerebro o fuera del cerebro.
Y esto fue para la sobrevida general y sin progresión. Esto es independiente de la expresión PD-L1 en estos tumores de los pacientes y también independientemente de si tenían terapia sistémica, el tiempo del diagnóstico y si tenían enfermedad de etapa 1 a 3 o etapa 4. En términos de la toxicidad, hay mucha preocupación dado que hay neumonitis y la neumonitis es común y es una complicación bastante seria de estas terapias de inhibidores de checkpoint y pareciera haber una interacción en el área pulmonar con el tratamiento radiológico. Y lo interesante es que no hubo un aumento significativo en la toxicidad pulmonar grado 3 ni tampoco en la neumonitis, a pesar de que en general hubo una diferencia en la toxicidad pulmonar entre 1 y 13% para las toxicidades generales, pero la que era específica la radiación parecía no haber diferencia. Así que esto puede ser una señal y con el pembrolizumab es un inhibidor P1, parece que tienden a tener más neumonitis. Entonces la pregunta es si esto va a ser distinto con los inhibidores PD-L1 y PD-L1. Ahora sabemos por este estudio Pacific que ha sido publicado, por lo menos en el análisis preliminar, viendo la sobrevida sin progresión y los pacientes que tenían o que no habían progresado con esta quimioterapia concurrente, se les dio una ventana de recuperación de 2 o 3 semanas donde ellos podían unirse al estudio. Esto se extendió a 42 días y después fueron aleatorizados para recibir durvalumab o placebo. El durvalumab es un anticuerpo anti-PL1. Y realmente hubo una mejora considerable en la sobrevida y puedo decir que el PFS en estadio 3 a 8 meses es bastante sin precedentes en este tipo de pacientes. Hubo cierta preocupación de que el placebo, el grupo placebo, de que el PFS a 5.6 meses era un poco más bajo de lo esperado. Pero tenemos que tener en cuenta que este estudio se estructuró de tal manera que el reloj empezó a contar la progresión después de que los pacientes fueron aleatorizados. Así que si ustedes van viendo el PFS de distintos momentos, depende del momento en que los pacientes empezaron la terapia y tenemos 6 semanas de quimorradiación y después 1 a 42 días. Así que si ustedes añaden este tiempo adicional al PFS que se vio en el placebo, ahora estamos alrededor de 8 o 9 meses, que ciertamente es bastante cerca para este grupo. Si yo recuerdo correctamente, eran en el grupo de 10 a 2 meses, 12 meses para el PFS. Independientemente de si este fuera el caso, 16.6 meses de enfermedad sin progresión es sin precedentes. La otra clave, perdón, es la ventaja era independientemente del estado PDL-D1. La tasa de respuesta también fue mucho más alta. Los pacientes que recibían durvalumab y también fue el tiempo para la metástasis. Y lo interesante es que hay la incidencia de nuevas lesiones y también es la incidencia de la primera metástasis, pero en el cerebro era mucho más bajo en el grupo con durvalumab. Los datos de seguridad, esto es una parte crítica. No hubo una diferencia significativa en términos de los eventos adversos graves. Y lo más importante, y yo creo desde la perspectiva del oncólogo radiólogo, es que no hay un aumento evidente en la toxicidad pulmonar en esta población de pacientes.
la calidad global de vida y el funcionamiento físico, no hay diferencia entre los dos grupos. Así que, ¿qué es lo que tenemos aquí? La inhibición de PD-L1 adyuvante es el avance principal en el tratamiento de esta enfermedad en estadio 3. Ya ha sido aprobado por la FDA, a pesar de que yo creo que todos estamos anticipando o sería un shock que no viéramos que hay un valor de PFS que no se traduzca en un beneficio general de sobrevivencia. Una toxicidad adicional de la terapia anti-PD-L1 parece ser modesta o sin diferencias. No hay datos definitivos sobre tratamientos concurrentes y yo creo que eso es una de las cosas que hay que explorar en el futuro. Si es mejor dar estas terapias concurrentes. Tampoco tenemos datos aleatorizados sobre los inhibidores PD-1 y esto puede ser diferente en estos dos grupos, como ya lo dije anteriormente. Tampoco tenemos datos para tratamientos en el entorno de paliación, pero nuevamente los pacientes pueden beneficiarse de la radioterapia paliativa antes de recibir estos inhibidores en base a este análisis de subgrupo. Así que, ¿a dónde vamos ahora? Hay varios estudios que se están realizando, incluso el nivolumab en el setting de adyuvantes. Hay varios estudios. Este es el último en la lista. Y hay muchos otros objetivos inmunológicos que están estudiándose en este momento, y esto realmente es la punta del iceberg. La otra cosa que yo les puedo señalar es que AstraZeneca está planeando el Pacific 3, que analiza añadir un inhibidor IDO1 que bloquea el camino involucrado en el metabolismo de los aminoácidos que afecta el microambiente en una forma antiinmunológica y ha realmente o sugiere que puede ser de mucha ayuda tanto para la quimioterapia como la radioterapia. Las preguntas clave para la radioterapia en el área inmunológica. La dosis por fracción, hay evidencia que una gran dosis por fracción puede aumentar mejor la inmunidad que el tratamiento convencional. También hay datos conflictivos en contra de esto. La secuencia, como ya les dije anteriormente, deberíamos ver tratamientos concurrentes con estos medicamentos y la radioterapia. Si tenemos que tratar todas las enfermedades, si la radioterapia puede ser como un adyuvante para tener una diana de 2 milímetros en el contexto del paciente que también está recibiendo terapia inmunológica. Para las enfermedades de etapas tempranas, hay mucha anticipación con respecto a los estudios de inmunoterapia adyuvantes. ¿Qué pasaría si nosotros analizamos añadir radioterapia desde el principio, antes de la cirugía, como una forma de estimular el sistema inmunológico con la enfermedad en etapa temprana, o si hay riesgo para que haya una diseminación distante? O si la quimioterapia adyuvante también pudiera ayudar. También hay mucho interés en terapia adyuvante post-SBRT para este tipo de pacientes. Y he incluido aquí como referencia las vidas medias de la mayor parte de los medicamentos que ustedes quizás utilicen en la clínica, si están pensando en la secuencia de los tratamientos. El problema es que son anticuerpos, así que uno tiene que utilizar esto a menos que quiera esperar unos cuantos meses. Ahora voy a hablar brevemente acerca de las secuencias en radioterapia y los enfoques de radioterapia para los pacientes que tienen metástasis del cerebro en la época de PKT. Esto se ha discutido ya. El CNS es un lugar especial para la metástasis.
El enfoque terapéutico de estos pacientes está divergiendo, y eso ya lo dijo el doctor Gandara, debido al fenotipo molecular y el tratamiento. El balanceo de la efectividad del tratamiento contra la neurotoxicidad es lo que la comunidad de radioterapia se está enfocando. Estamos viendo un cambio de la paliación a corto plazo a la sobrevida a largo plazo, con una buena calidad de vida. Y hay realmente una gran heterogeneidad de pronóstico en este grupo. Esto ya ha sido mencionado, que estos pacientes tienen una mayor incidencia de diseminación al cerebro. Hay varios estudios que analizan el cerebro total o SRS o ambos con inhibición EGFR. Realmente no hay un impacto evidente en la toxicidad a partir de esas estrategias, pero realmente esa no es la manera en que nosotros estamos enfocando el tratamiento para estos pacientes. Esto es un trabajo crucial. Si ustedes no lo han visto, esto es la versión actualizada. Es una herramienta de pronóstico que el doctor Paul Speduro nos proporcionó el año pasado, y toma en consideración si el paciente tiene IGRF y otros criterios. Así que, para recordarles a aquellos que no están familiarizados con esto, mientras mayor sea la calificación, mejor el pronóstico, y el factor pronóstico principal es la edad, el KPS, el número de metástasis y el estatus genético. Yo les he dado un vínculo aquí donde pueden calcularlo para sus pacientes en la clínica. Entonces, piensen en un momento qué es lo que uno espera de un paciente con adenocarcinoma y cuál va a ser la sobrevida en el peor grupo de pronósticos, entre 3 meses y 2 años. Seleccionen un número. Ustedes piensen cuál va a ser el pronóstico para el mejor grupo de pronóstico entre 2 a 6 años. Y esto es lo que vemos. Para el peor grupo de pronóstico, aquí tenemos adenocarcinoma, alrededor de 7 meses. Y para el grupo de mejor pronóstico, casi 4 años. Así que esta heterogeneidad la podemos ver en esta gráfica, con una tremenda brecha en esto. Aquí tenemos pacientes que están recibiendo medicamentos para el cerebro, y hay una gran heterogeneidad. Así que esto cambia el juego en términos de cómo uno enfoca el tratamiento en estos pacientes, particularmente con radioterapia, donde puede tener un impacto en la calidad de vida y también en la función cognitiva. Esta es la población de pacientes en el que se basó el análisis. Así que la radioterapia de todo el cerebro, su función se ha erosionado de ambos lados de la escala GPA. Se usa menos para los pacientes más frágiles y se usa para los pacientes con un buen pronóstico, y porque nos preocupa su función cognitiva. ¿Dónde se utiliza? Bueno, con aquellos pacientes que tienen una enfermedad sintomática, que tienen metástasis múltiples, 5, 10 o 15 metástasis, y en general también es un punto de salvación para los pacientes que están progresando. Puede mejorar los síntomas en la mayoría de los pacientes, pero sí ve que hay impacto en la función cognitiva. La sobrevida media para la población de pacientes donde uno quiere aleatorizarlos a la terapia de cerebro completo o solamente esteroides. Esto se ha evaluado en este estudio, el estudio Quartz, y los resultados ven que no hay diferencia en la sobrevida de estos dos grupos. Sin embargo, les llamo la atención a la sobrevida media, que solamente es un par de meses. Y 50% de estos pacientes tenían el estatus EGRF y ALK. Y yo creo que aproximadamente el peor grupo pronóstico es adenocarcinoma, 7 meses, comparado con 2 meses en este caso. Yo creo que es relevante para este grupo de pacientes, y mi mensaje de este estudio es que si ustedes creen que están dispuestos a aleatorizar estos pacientes, quizás deberían pensarlo 2 veces antes de tratarlos. Hemos tenido
datos de estos estudios de esta enfermedad con mutantes EGFR, pero este estudio del cerebro muestra que hay una mejor progresión sin enfermedad versus con la radiación del cerebro completo, pero la sobrevida general realmente no varió. Así que esto es la pregunta que hizo el doctor Gandara, y esto es algo que yo lucho mucho con nuestros pacientes. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para estos pacientes que tienen este tipo de cáncer? Yo creo que nosotros no sabemos la respuesta a esto. El área de radioterapia ha cambiado, como ya les dije, para tratar de desenfatizar la terapia a todo el cerebro. Se está utilizando más y más para diferir esta terapia del cerebro completo en estos pacientes. Y Astro, hace unos años, como parte de su campaña de Choosing Wisely, estaba sugiriendo que no deberíamos empujar hacia usar la terapia de todo el cerebro, para, especialmente para pacientes que tenían algunas cuantas metástasis. Aquí hay datos debajo de las barras negras, pero esto lo que hace es resumir cuatro estudios con pacientes que tienen cuatro o menos metástasis y estaban recibiendo SRS o todo el cerebro. Aquí vemos que la progresión es mayor en el grupo que recibe SRS solo. La sobrevida general no se ve afectada, así que esto nos da la confianza de seguir con esta estrategia para tratar de preservar la calidad de vida de estos pacientes. Estos son los datos de este estudio. Nuevamente, esto no se proyecta de la manera correcta, pero tenemos datos para pacientes que tienen SRS solo con más de cuatro metástasis. Nuevamente, esto nos muestra que esta es una estrategia que puede ser efectiva en esta población de pacientes. Voy a resaltar uno de estos estudios donde la mejor sobrevida se ve en pacientes con una sola metástasis, pero tenemos aquí curvas que se solapan con pacientes que con 2 a 4 metástasis y pacientes con 5 a 10 metástasis. Esto sugiere que, como ya les dije, lo que es una múltiple metástasis es un objetivo movible. Así que en este contexto tenemos este trabajo que es un análisis retrospectivo hecho por Magnusson y sus colegas, viendo pacientes que tienen un mutante EGFR y los dividimos en la manera en que estaban tratados, ya recibiendo TKI primero o radioterapia o SRS y después TKI. Así que es un estudio interesante, son varios cientos de pacientes y mi enfoque es muy similar a lo que sugiere el doctor Gandara, que los pacientes, si son asintomáticos con múltiples metástasis al cerebro, yo les doy la opción de tener el TKI en el cerebro antes de considerar el tratamiento. Y eso es lo que se hizo en este grupo de pacientes. Y pueden ver el hecho de que los peores pacientes eran los que recibieron la terapia en todo el cerebro o SRS. Y de hecho, la mayor parte de los pacientes que recibieron TKI primero eran asintomáticos, nuevamente en contraste con aquellos que recibieron la radioterapia. Y en términos del número de metástasis, no hay sorpresa aquí, los pacientes con la radioterapia de todo el cerebro primero tenían muchas más metástasis. Y el tamaño del tumor es incluso mayor en aquellos que recibieron radioterapia y menor en el que recibieron TKI primero. Y esto nos lleva a una gráfica muy sorprendente, que es el resultado de estos pacientes. Aquellos que recibieron TKI desde el principio lo hicieron peor que el resto de los grupos, y esto es algo que es muy sorprendente para mí, pero nuevamente vean la sobrevida media, es bastante más larga incluso en los tres grupos. Si recibían terapia en todo el cerebro, bueno, su probabilidad de progresión intracraneal era menor. Y si se divide en GPA, pueden ver que los pacientes que recibieron SRS era un GPA bastante bueno. 64 meses de sobrevida, y el más bajo era el que recibió TKI desde el principio y factores de bajo pronóstico 19 meses. Así que
Aquí tenemos los resultados del QUARTZ y también en el estudio con icotinib la sobrevida era de 18 a 20 meses. Aquí tenemos un análisis de multivariables. Nuevamente, el SRS desde el principio eran los que se resultaron mejor. Y la otra cosa que quiero mencionarles aquí es la mutación EGFR, donde vemos 19 pacientes que lo hicieron mejor. Y esto puede tener un mejor impacto en ver cómo vamos a tratar a estos pacientes. Así que lo básico aquí es que necesitamos datos aleatorizados. Y voy a saltar aquí y después pasaremos rápidamente a las próximas láminas. Mi enfoque ahora, o el enfoque que sugiere este trabajo, es que SRS como el manejo principal debe considerarse si es posible, pero estos pacientes deben ingresar a un estudio y tenemos varios estudios que se están realizando. Osimertinib es un ángulo interesante en esta discusión, como ya ustedes han visto, los pacientes con metástasis CNS eran elegibles para este estudio y de hecho la progresión en los pacientes que tuvieron metástasis al CNS lo hicieron mucho mejor. Una cosa que quiero resaltar aquí en los datos suplementarios de este trabajo, pueden ver que la progresión era más baja si recibían osimertinib y las lesiones también eran más bajas. Pero la tasa de respuesta entre los dos, los pacientes con metástasis al sistema nervioso central, no es muy diferente, no hay una gran diferencia en comparación con osimertinib y favorece a TKI. Vamos a seguir. Bien. Aquí tenemos unas cifras interesantes. Los pacientes que tienen ALK emission y sugiere que el comportamiento de estas dos entidades no son iguales, lo que se refiere al riesgo de desarrollar metástasis cerebral, aunque los tratemos con las mismas drogas. Y teníamos la información aquí con el leptomib y muestra uno algo mucho más favorable con lo que es metástasis CNS. Pero lo que quiero decirle es, ¿qué sabemos? Los pacientes que tienen enfermedad CNS le va mejor con CNS y con TKI activo. No hay ninguna cuestión con esto. No sabemos si le va mejor con un TKI adelantado o bien con SRS. Y esta pregunta tenemos que responderlo. Para los pacientes que tienen entre 5 y 15 metástasis, el estadio número 2 de las pruebas randomizadas funcionan y van a mostrar resultados parecidos a los que hemos tenido con los pacientes que tienen SRS o que tienen pocas metástasis. Por lo menos esto nos permite a continuar a diferir lo que es una radioterapia en el cerebro completo. Y yo lo consideraría para aquellos pacientes que no son SRS, si es que tienen una enfermedad sintomática y si de hecho tienen un GPI favorable. Y con eso voy a parar. Gracias.